Integrantes del movimiento Yo Soy 132 en Morelos realizaron una protesta en el Palacio de Cortés en solidaridad a los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Tlaxcala y Puebla, quienes se oponen a la construcción de la termoeléctrica y el gasoducto que la Comisión Federal de Electricidad pretende impulsar quienes este mismo día se manifestaron en la Embajada de España. Destacaron que optaron por protestar en ese sitio para que de manera simbólica se dirija la exigencia hacia el vecino país. Ahí, con pancartas en mano, dieron lectura a un comunicado de prensa donde se exponen los motivos por los cuales se exige la cancelación de este proyecto. Hasta la fecha no se ha reanudado el diálogo y se ha incrementado el hostigamiento hacia algunos integrantes del Frente de de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, de Morelos, Puebla y Trascala. A. Que se cancele el megaproyecto con la finalidad de, evi de evitar el riesgo de muerte en caso de una catástrofe natural, falla técnica o error humano que costaría la vida de los habitantes de 60 poblaciones y de acuerdo a la obligatoriedad del Estado mexicano, pueden respetarse el derecho a la vida. Para noticieros, el Regional informó Estrella Pedrosa.